Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y nos da todo lo necesario para que nosotros podamos hacer nuestro camino de salvación. Queridos amigos, hoy estamos leyendo el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 10 del 8 al 11. Yo Juan oí la voz que me habló nuevamente desde el cielo. Ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo corrí hacia el ángel y le rogué que me diera el pequeño libro y él me respondió, toma y cómelo. Será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel pero cuando terminé de comerlo se volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo, es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Qué lindo entonces, queridos hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí en este libro que simbólicamente contiene toda la revelación del Señor, la palabra de Dios que es destinada para nosotros. Y aquí escuchamos y aquí vemos que esta palabra que se nos destina tiene, ya es como se nos presenta, como dos sabores o dos situaciones que se nos presentan para nosotros como consecuencias en nuestra vida. Por una parte, es amarga. La palabra de Dios es amarga en el sentido que nos purifica. Upeago da ella usé a pecha pecha la ponja porque es algo que entonces se te vuelve un remedio amargo cuando lo estás probando andere usé y anda ya usé a la pecha con cuñan de llarañé porque ya andere no ya ande ya y pucuy han guais a peña ante la pecha peña andere coe a lleva ya mañana ya eu peala sea ya ponas o peala ande llaro llurarse pero después las consecuencias en cuanto a nosotros, queridos amigos, nosotros tenemos esa palabra de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, ciertamente que nuestra vida se vuelve dulce, dice aquí. El hablar de la dulzura, de la gracia, de la presencia del Señor, nos está indicando que es la consecuencia de una buena acción, es la consecuencia de una vida renovada, de una vida purificada. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.